En este 14 de febrero nos acercamos a Pinocchio para consultar cuáles son las opciones más elegidas para regalar en este San Valentín. Dialogamos con Blanca, titular del comercio, quien se refirió a la variedad de chocolates y regalos que podemos encontrar. La escuchamos. Y las opciones son corazones, chocolates con frases alusivas a San Valentín. Hay de todo, hay cajitas que dicen te amo, bombones, en lo principal, rosas de chocolate. Bueno, la variedad es grande. De mostazas, vasos. Las tazas de amor, de feliz día, cajas que también dicen San Valentín. Bueno, una variedad, ramos de flores, ramos de bombones que se dicen, que están preparados. Bueno, veo que lo está filmando. Claro. ¿Y qué es lo más elegido para regalar? Los corazones, los chocolates. ¿Te gusta? Mira, en realidad bastante. Es como Bastante variado. que es variado y las tazas. Todo lo que te nombré, todo eso va. Bien. Y el peluche este año ha estado un poco más quieto, siempre el peluche se ha vendido, pero Claro. viste, este no es un año, digamos, económicamente, ha sido un poco más abajo, entonces como los peluches son caros, los peluches han sido menos, Bien. pero lo han reemplazado con todos llaveritos de amor. Claro, Exacto. es otra de las opciones Sí, también. esas son las otras opciones, que le Y agregan llaveritos. la gente se fue acercando durante la semana, esperan a último No, momento. no, normalmente es el día anterior Claro. y el día mismo como hoy, que bueno, que te esperan, que hace de las 8 de la mañana que te están esperando para entrar. Sí, es a último momento. Bien. Y la pregunta también, ¿qué celebra más la gente? ¿San Valentín o el Día de los Novios? No, no, San Valentín. San Valentín, el día de los novios Sí. casi que desapareció. Claro. No, ¿Pero no, no. siempre fue así o cambió en No, estos fue últimos? cambiando, fue cambiando. En un momento era el Día de los Novios Claro. y después quedó San Valentín. Bien. A 7, 8 años esta parte es San Valentín. Bueno, y decíamos que muchos esperan a último momento, si todavía les faltó comprar un regalito, ¿hasta qué horario están por la tarde? Y 8:30. Hasta las 8:30, si el cuerpo me aguanta, estoy hasta las 8:30.